Gente, en este vídeo vamos a ver lo último de la aparición de la Superliga en clave azulgrana con una gran noticia al respecto y lo último de los posibles fichajes del Kun Agüero y de Neymar por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 5 noticias de actualidad azulgrana. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de entrar en los posibles fichajes del Kun Agüero y de Neymar, vamos a hablar de lo que supondría económicamente al Barcelona la entrada en la Superliga. Y es que el Barça es oficialmente uno de los 12 clubes que fundarán la llamada Superliga Europea. Este plan, impulsado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, contará con 12 de los mejores equipos de Europa, incluyendo por supuesto al Barça. Los culés no han querido dejar pasar el tren y se han apuntado a esta nueva competición que podría terminar cambiando totalmente el panorama futbolístico europeo. Uno de los motivos por los que el conjunto barcelonista ha accedido a participar en este torneo, quizás el mayor, es el dinero. Al contrario de la Champions League, que solo reparte poco más de 15 millones por participar, en esta Superliga habrá más de 300 millones de euros para los azulgranas de inicio. En la Liga de Campeones pagan cantidades adicionales por pasar rondas, pero aún y así se quedan a años luz de este formato. Teniendo en cuenta que el gran problema que tiene el Barça ahora mismo es que está atravesando una grave crisis económica, Joan Laporta ha visto en la Superliga el salvavidas que necesita su club. Con los ingresos que recibirán los culés por este torneo, podrían solucionar sin demasiados problemas sus deudas y podrían cuadrar presupuestos, algo que trae de cabeza a la nueva junta directiva. Iván Cabeza, socio director de Lauden Partners y experto en la economía del Barça, asegura en unas declaraciones para el diario Marca que esta competición sería el problema a todos los males de los culés. Dijo lo siguiente: sería una entrada de liquidez brutal para unos clubes, entre los que está el Barça, que han sido mal gestionados durante los últimos años y que además se han encontrado con el golpe del coronavirus. Con 300 millones el club podría pagar así la mitad de su nuevo estadio. Otro gran conocedor de las cuentas del club blaugrana es Marc Siria, director general de Diagonal Inversiones. El catalán también opina que el dinero de la Superliga será clave para que los barcelonistas puedan cumplir sus objetivos, como la renovación de Leo Messi o el fichaje de un crack. Este ingreso es clave en un momento en el que el club debe afrontar la renovación de Messi y se plantea un gran fichaje. Es un ingreso en venta, señaló. No obstante, hay que destacar que Ciria asegura que el dinero del torneo no será suficiente para solucionar las deudas que hay que afrontar este verano, por lo que el Barça seguirá teniéndose que apretar el cinturón, y agregó lo siguiente: no se salvará el match ball económico que el Barça deberá afrontar en junio. El Barça debe seguir con su plan de austeridad para afrontar las obligaciones que se le vienen encima. Por tanto, chicos, este sería el impacto de la Superliga en el Barcelona. Podría ser un auténtico salvavidas para la economía culé. Vamos ahora a hablar, chicos, antes de entrar en el tema de Kun Agüero, hablar de cómo está el posible fichaje de Neymar hoy en día. Todo hace indicar que el Paris Saint-Germain, que se medirá con el Manchester City en las semifinales de la Liga de Campeones, habría encauzado la renovación de Neymar. Aún y así, la negativa por ahora del flamante ganador de la Ligue 1 a participar en la Superliga Europea podría trastocar los planes de futuro del brasileño en el mercado. Una situación que lógicamente no perdería de vista el FC Barcelona, el conjunto comandado por Ronald Koeman, que es uno de los 12 clubes fundadores de la Superliga confirmados hasta la fecha, estaría encantado con la opción de acometer el regreso del ariete al Camp Nou. Según indica el diario Marca en la portada de su edición impresa de este martes 20 de abril, Ney estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones monetarias para volver a infundarse la elástica azulgrana.
De esta manera, reduciría considerablemente sus emolumentos en comparación con la ficha que percibe actualmente en el Parque de los Príncipes. Y es que aquí podéis ver la portada de Marca en Twitter con este apartado dedicado a Neymar que se titula Neymar se rebajaría la ficha para volver al FC Barcelona. Por tanto, el hecho de que haya salido a la luz la nueva Superliga podría ser otro motivo más para que Neymar pudiera cambiar de aires y volver a Can Barça. Vamos a hablar ahora, chicos, del posible fichaje del Kun Agüero. A solo un par de meses para que se abra de nuevo el mercado, los clubes ya empiezan a planificar la próxima temporada. Esos futbolistas que acaban contrato son un tesoro para los clubes y el Kun Agüero, que es uno de ellos, busca destino y parece que ya lo ha encontrado. Días atrás se habló de esos contactos entre el delantero argentino y el Barcelona, pero ahora el medio argentino TIC Sports habla ya de un contrato a modo de borrador que ya tendrían los abogados del jugador. El entorno del futbolista analiza ese primer dossier del conjunto azulgrana que busca un nuevo refuerzo para la zona de ataque que dé ese salto de calidad de cara al gol el próximo curso. El Barça le habría ofrecido al Kun Agüero, según la fuente citada, 2 años de contrato, por lo que el todavía futbolista del Manchester City permanecería en el equipo culé hasta los 34 años. Sería, por tanto, y de confirmarse, el primer fichaje de la segunda etapa de Joan Laporta en la ciudad condal, una primera piedra de un nuevo proyecto en el Camp Nou. La única incógnita con el Kun es saber en qué estado de forma llegaría a Can Barça. Después de un año lastrado por las lesiones, solo 15 encuentros hasta ahora ha podido disputar, el argentino quiere recuperar su mejor nivel. Y es que aquí podéis ver la noticia de TIC Sports en Twitter. El Kun cada vez más cerca del Barça. Los abogados del delantero recibieron el contrato del club catalán. Lo informó Gastón Edu en Superfútbol. Por tanto, chicos, esta es la gran noticia. Podría haber ya un borrador del contrato del Kun Agüero con el Barcelona. Vamos con las últimas dos noticias. Vamos a ver qué es lo que comentó ayer Florentino Pérez sobre su negociación con Laporta para la entrada del Barcelona en la Superliga. El paso de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la nueva Superliga Europea, por el programa El Chiringuito de Jugones, ha dado que hablar, incluso en su eterno rival. El máximo mandatario blanco explicó que fue fácil persuadir a Joan Laporta, dirigente del Barça, y que la inclusión de los azulgranas en el nuevo torneo es la solución a sus problemas económicos. Dijo lo siguiente: el Barça está en una situación mala y esto es su futuro. Dijo tajante Florentino, que tampoco dudó en hablar en clave merengue, repasando la situación de Mbappé o la posible vuelta de Cristiano, y comentó: no me costó convencer a Laporta, porque cuando hablas con personas responsables no tiene vuelta de hoja. Continuó: cuando todavía era candidato, el actual presidente culé se mostró reticente a la nueva Superliga, pero esas palabras por el momento quedaron atrás. Y es que, como hemos dicho anteriormente, podría ser el salvavidas económico del Barça la Superliga. Y ya para acabar, chicos, vamos a ver la actualidad azulgrana, y es que el equipo ha vuelto al trabajo después de conseguir la Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao. La plantilla del Barça realizó este lunes una sesión de recuperación 2 días después de proclamarse campeón de la Copa del Rey en la final ante el Athletic de Bilbao, y a las puertas de afrontar una semana con 2 partidos en la liga frente al Getafe y al Villarreal. Los jugadores titulares en la final copera realizaron ejercicios de compensación física, mientras que el resto del equipo participó en actividades de mayor intensidad. El entrenamiento contó con todos los efectivos del primer equipo, salvo los lesionados Ansu Fati, Philip Coutinho y Neto Murara. En plena lucha por el título de la liga, los azulgranas encaran ahora una semana con doble compromiso, donde se medirán al Getafe este jueves en el Camp Nou y el sábado se enfrentarán a domicilio ante el Villarreal. Por tanto, chicos, celebraciones atrás, el equipo ha vuelto
al trabajo con el objetivo de ganar la liga. Recordemos que tras el empate del Real Madrid en el campo del Getafe, el Barcelona depende de sí mismo a pesar de no ser líder, porque recordemos que queda ese enfrentamiento directo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!